escribió cartas a políticas, bueno, se dedicó a la política, a todo. Puede ser como un Blas Cubáñez de la época. Nació en Besançon en 1802, poeta, dramaturgo, novelista, es uno de los escritores más importantes de Francia. También escribió cantidad de discursos políticos y abundante correspondencia. Hombre reformista, pretendió cambiar la sociedad, no de sociedad, sino cambiar la sociedad. Denunció la segregación racial, fijaros si era ya moderno, la desigualdad social, la condición de la mujer. Se pronunció a favor de la enseñanza laica y el sufragio universal. Estuvo contra la pena de muerte. Aunque al principio fue monárquico, se convirtió en un férreo defensor de la República. O sea, cuando vio lo que pasaba cuando había un rey monarca, pues se decantó por la República. Tenía la esperanza de crear los Estados Unidos de Europa. Bueno, no él, que los políticos crearan esto. Y apuntaba hacia la moneda única. Murió en París en 1885 a los 83 años de edad. Como veréis, murió muy mayor, entonces le dio tiempo de muchas cosas. Fue bastante mujeriego, tuvo bastantes amantes, tuvo muchos hijos, tuvo mucha desgracia porque se le morían mucho, en aquella época se morían mucho de constipados, de pulmonías, de neumonías, más que de otra cosa de eso, ¿no? Entonces ahora os voy a leer un poema, lo voy a leer despacio para que veáis la pronunciación. Es un poema, como dice debajo, formado por tres, par trois quatrains, y no tiene título. Es un poema que está dedicado a alguien, pero que no sabemos quién es, hasta el final del poema. Es muy bonito, muy sentido. Bueno, demain, dès lors, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni le voile au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houppelles et des prières en fleurs. Echo de menos, es la palabra. Je me puis. Aquí veis que son dos es cerradas. Demeuré. Loin de toi, lejos de ti, más tiempo, plus longtemps. O sea, mañana, cuando amanezca, a la hora que clarea el campo, yo me iré. ¿Ves? Yo sé que tú me esperas. Yo iré por el bosque, iré por la montaña. Yo no puedo vivir lejos de ti más tiempo. ¿Está claro? Sí. Vale. Je marcherai, marcher es andar. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, los ojos fijos en mis pensamientos, o sea, pensativo, aislado, diríamos, aislado, sin ver nada fuera de mí o de ojo, sin oír ningún ruido, sans entendre aucun bruit, ruido de ruido, aucun ninguno, sin oír, entendre, o entender, lo vamos a entender, oír. Ningún ruido. Seul, solo. Inconnu, desconocido. Un es el prefijo. Desconocido. Inconnu, desconocido. Le dos courbé. Le dos es la espalda. Courbé, encorvado. Les mains croisées. Triste. Las manos cruzadas. O sea, podemos imaginar que iba así, ¿no? Con el peso de la muerte de su hija. Le me croisé triste, et le jour pour moi, el día para mí, sera comme la nuit, será como la noche. Je le regarderai ni l'or du soir qui tombe. Yo no miraré, o no veré, no miraré. El oro sería el atardecer dorado. Aquí dice, literalmente, el oro de la tarde que cae. Pero sería el atardecer dorado. Sabéis que cuando cae el sol, en Normandía
Valencia sale por el mar, pero en Normandía se mete. Se mete. Entonces es un atardecer total. Ni las velas, velas de los barcos, a lo lejos, que día que vuelven, ver a flor, que es el puerto, a flor. Y cuando yo llegue, he conseguido ver un futuro, para que poder, yo mettré, también otro futuro, pondré, mettre, sobre tu tumba, un bouquet, de un verre, que es acá, acebo, que es lo que ponemos en Navidad, acebo verde, y de bruyère con flor, y de brezo. ¿Habéis visto alguna vez el brezo? Sí. Que es una, como una espadrilla. Ver, no sé cómo se pronuncia. Ah, ah, flor. Yemarriverre. Lee lo que pone. Yemarriverre. Sí, ahora sí. Yemarriverre. Yemetres el platón. Surtat. Surtat. Un bouquet de verre et de brun. De où vert. C'est où? Où vert. Vert et de bruyère en fleur. Bueno, Dès lors, à l'air où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que. Vois-toi, tu. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées. Mes pensées. Mira, solo se pronuncia las últimas cuando hay una liaison. Porque la palabra que sigue es va con vocal. Sans rien voir au dehors, sans attendre au contraire. Sans entendre, aquí sigue. Porque acaba sans attendre. Sans attendre, aucun. Attendre es esperar. Entendre. Entendre, aucun bruit. Celle inconnue, les dents courbées, les mains croisées, tristes. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'aube du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arflet. Et quand j'arriverai, je mettrai sur la tombe un bouquet doux, verte et débrouillé en fleurs. Mira que no es perfectísimo. El de ella sí, pero el nuestro no. Ay, no. Sale a cumplir la gamba y partí. Voy a tu pieza que tu mamá. Este es de mi madre. Oye, tú eres un recitador. Tú es un poema, recítalo. Gire para la. No lo empieza. Empieza. Allez, vous m'en la campagne, qui est parti. Vois-tu, que je sais que tu m'attends. Je sais que tu m'attends, lè, por favor, lè lo que hay. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu m'attends. Voilà. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je ne suis demeuré loin de toi plus longtemps. Allez, lè otra vez. Je ne puis demeurer loin. Loin de toi? Dans les temps, plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Pensées. Sans rien voir au dehors. Sans entendre aucun bruit. C'est inconnu. Les dos courbés. Le dos courbé, Les mains croisées, tristes.